La inseguridad en Tuxtepec ha ido a la baja debido a la implementación del Programa Nacional de Prevención del Delito. Así lo dio a conocer en el marco de la Marcha por la Paz el regidor de Seguridad Pública, Pedro López Delgado. Es decir que al final de esto la gente se suma, la gente participa. Yo creo que ese es el objetivo de este programa, ¿no? Que la única manera que nosotros podamos disminuir y prevenir el delito es con la participación de la sociedad y que todos participemos para mejorar esto. ¿Cuántas colonias están participando en este? Ahorita aproximadamente están participando como unas 15 colonias que hicieron un acto de presencia. Son muchas colonias que van a ser más beneficiadas y muchas que fueron beneficiadas, muchas que no han sido beneficiadas, pero que aquí están en este momento pues para poder participar y conocer realmente el programa, ¿no? Yo creo que es el momento de aprovechar este gobierno federal. La marcha inició en el Parque Miguel Hidalgo alrededor de las 4:30 de la tarde y terminó en el Parque Juárez, donde se realizó un concurso de dibujos donde los jóvenes plasmaron su percepción de la paz. Los 5 participantes recibieron un premio. Cabe hacer mención que el ganador del concurso recibió de manos del regidor de Seguridad Pública una tableta electrónica. Después del concurso, se dio paso a una poesía coral que resaltaba el valor de la honestidad y la rectitud. Corrí por las calles sin disfraz alguno. Las mujeres y los hombres se burlaban de mí y me señalaban aventando la primera piedra y aventaban insultos a mi espalda. ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Loco! Posteriormente, se realizó la presentación del ballet folclórico, que está compuesto por 60 jóvenes de las colonias que están dentro de los polígonos 1 y 2 de este programa, mismos que presentaron bailables de las 8 regiones del estado. Con imágenes de Abigail Quintana, informó Jorge Acevedo.